Hello, good evening, everyone. Hello, Miss. Hello. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. están? Hoy sí me costó un poquito Fine. conectarme. It was like a little bit late, pero acá andamos. Así que aquí estamos, ya estamos ready para empezar la clase. Muchas gracias por esperar. Thank you very much for waiting. Y bueno, yo pensé que íbamos a estar más, pero estamos los que estamos ahorita. Así que I'm gonna go with the attendance. Voy a ir con la asistencia. Solo déjeme cargar aquí. Okay, here we are. Today is Thursday. Bien, y estamos en el primer día de diciembre. So today is December First, ¿a quién le gusta este mes y a quién no le gusta este mes? A Ana le gusta, dice. She likes this A mí me encanta. month. Ok. Ok, Melissa, excelente. Ok. ¿A quién más? Ya se siente el espíritu, el clima, las luces. Nada más que ahora ya no recibimos regalos, sino que damos. Era mejor de niño, ¿verdad? Cuando teníamos la ilusión de qué nos van a regalar para Navidad, qué me van a regalar. Yo me acuerdo que una vez pedí unos patines. En mi casa no decían que era Santa Claus, en mi casa decían que es el niño Dios, sí me decían a mí, ¿verdad? Y me dijeron, el niño Dios te trajo estos patines. Y yo los patines que quería eran de una sola fila de ruedas y me trajeron de esos que tienen dos filas de ruedas y un freno bien grande. Y yo, no, yo no quería de estos. Me regañaron después. Pero ya, yo recuerdo que era la ilusión, ¿verdad? De todos nosotros, y ya se siente el ambiente, se siente eso bonito. Uno anda con un sentimiento, a ver, si no andan súper felices, andan con aquel sentimiento de felicidad mezclado como con un poquito de nostalgia, ¿verdad? De un sentimiento así, bueno, pero bien, bonito. Uno se acuerda de aquellas épocas, cuando estaba más joven, cuando estaban más personas y así, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos en diciembre, que significa que estamos a punto también de finalizar el módulo, entrar un par de vacaciones y volver de nuevo con todo en enero. Lo único malo de diciembre es que se va así, ¿right? Así que hay que aprovechar cada día, cada día. Dicen que el cerebro del humano, cuando está pequeño, siente que el tiempo pasa más lento y cuando está grande, siente que pasa más rápido. Pero es porque nuestro tiempo no lo medimos en cuanto a horas y segundos, sino que a experiencias. Cuando el ser humano siente que ya sabe todo lo que hace y es algo repetitivo y no tiene nuevas experiencias en su vida, siente más rápido el tiempo. Pero cuando va agregando experiencias o metas o cosas buenas cada día, puede ser ahí que sienta que el tiempo va un poco más lento. Así que propónganse algo cada día, tengan una actividad nueva para que diciembre sea eterno. Aunque no puede ser eterno, ¿verdad? Literalmente. Ok, so I'm gonna go with the attendance. Voy aquí con la asistencia, ya saben. It should say present o I'm here. Dime un segundito. Quiero ver si es mensaje. Me están preguntando si pude acceder. Me dan un segundo, please, por favor. Mil disculpas, pero era un mensaje urgente que tenía que atender. Bien, vamos con el attendance. Ya saben, I'm here, present. Si tienen su cámara apagada, me dejan un mensajito ahí para saber por qué. ¿Ve? Alison Andrea Serrano Madrid. Present. Excelente. Ana Geraldine Mena Álvarez. Present. Anderson Isaí Chávez Leipa.
Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Present teacher. Augusto César Sánchez Enríquez. Este es César. Salia Melanie Portillo de Espinosa. Present teacher, ahorita activo la cámara. Ok, thank you. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Elmer Elías Melgar Enríquez. Gerson Isaí Mejía Bolaños. José David Cruz Campos. Marco Antonio Oviedo Martínez. Present teacher. Mario Alexander Cardona Aldana. Melissa Alejandra Girón Gut no, Gutiérrez, sino, perdón. Present. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Voy a mandar mensaje al grupo. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Present miss. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Tony Brandon Beltrán Conforme. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. William Ulises Aquino Grande. No está, ok. Bueno, se acerca el final. Ya estamos básicamente más con un pie afuera del módulo que adentro. Ya pasamos un buen tiempito. Ya se cumplieron, quiero ver, 17 clases, 18 horas, 19 mañana. Y la clase número 20 el día lunes. Cosas importantes que recordarles siempre, la asistencia es primordial, cada minuto conectado cuenta. También recordarles que tenemos que completar la plataforma. Si no la han completado, intenten completarla en lo que va de estos 2 días, porque yo mañana en la noche, al finalizar su clase, envío el reporte, el último reporte al Instaform. Así que tenemos que estar listos con esto para no quedarnos afuera. Ya les mandaron ahí un mensaje al grupo, creo, sobre las instrucciones a seguir. También recuerden que les van a mandar el link para hacer la encuesta. No la hagan, por nada del mundo la vayan a hacer, ¿ok? Sino que aquí en clases. En clases el día lunes vamos a tener un buen momento para hacer esa encuesta, ir duda por duda, porque no van a poner el nombre de la empresa, sino que van a poner la razón social de la empresa. Si no se la saben, yo tengo un listado con sus razones sociales y todo eso, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado para llenar la encuesta aquí y que no nos vaya a dar problema, porque si usted lo hace solo o sola en casa, a veces puede presentar un problemita chiquitito y el INSAFOR ya no nos vuelve a recibir esa información. Solo una vez se puede llenar la encuesta, así que hay que hacerlo religiosamente, ¿ok? ¿Se comprende? ¿Do we get it? Yes. Ok. Excelente. Gracias también a ustedes que me han acompañado durante todo este mi proceso de tos. Han sido la clase que he quedado con más tos en mi vida. Pero gracias, ¿no?, por su paciencia. Así se tose en inglés. Es para que aprendan a toser en inglés. Es por eso. Ok, we're gonna go here with the topic que teníamos el día de ayer. Ese era el tema. Ok. Veamos un poquito. We were practicing prepositions of place. Mainly in, on, at. But we have more prepositions of place. Like behind, in front of, next to, between, near, above, below, in, on. Okay? So all of these prepositions of place, and I'm gonna voy a también poner aquí como lo que puede ser también porque hay otras formas de decirlo. Okay, under, we can say this one as well. Like between close. Rank. What is it? I'm sorry, Anthony. Between es como rango, ¿verdad? Between es como rango. Mm-hmm. ¿Cómo así? Inicia y finaliza. Inicia y finaliza. No. Between es en medio de.
Entre. Ah, okay. Entre. Ajá. Okay, Pero okay. no entre de entrar a un lugar, ¿verdad? No, Porque. yo lo conozco, esa palabrita por cómo se usa en una parte de programación, entonces between es como rango, entonces pensé que era similar a ese detalle. No, en este caso significa entre, pero tiene que ser entre dos objetos. Correcto, correcto, correcto. Ok, excelente. Ok, so between, porque en medio de, digamos, si hubieron varios objetos y un objeto en el centro, eso se dice in the middle, ok, in the middle. Pero si es, por ejemplo, el parque está, el que veíamos en el mapa de ayer, the map yesterday, it was in the middle, ok, in the middle, like es en medio de todo lo demás. En medio de la ciudad, in the middle of the city. Ok. Gonna go with pronunciation. Behind. In front of. Next to. Between. Near. Que también se puede decir close. Above. Below. Or under. In, on. And this one, in the middle. Les mando un audio al chat. Un segundito. ¿Dónde está el chat? E15. Aquí está. Behind, in front of, next to, in the middle. Between, near, close, above, below, under, in, on. Ok, ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una práctica en ese momento. Relacionemos bien las imágenes y lo que vemos. ¿Yes? Sí. Tenemos behind, atrás de, in front of. Next to, in the middle, between, near, close, above, below or under, in and on. Entonces, por ejemplo, si yo pongo, vamos a utilizar este lapicero de referencia y mi mano. So yo digo, the pencil is in front of my hand. The pencil is next to my hand. The pencil is on my hand. Above my hand. See, above. Under. Behind. Yes. Between my hands. Yeah, between. In my hand. Okay. So, vamos a utilizar ahorita en este momento, vamos a ir a los breakout rooms y vamos a hacer este ejercicio. Quiero que elijan, de preferiblemente tenemos que tener cámara encendida para este ejercicio. Van a elegir un objeto, cualquier objeto que tengan cerca de ustedes y lo van a poner en referencia a sus manos. Puedo poner también este muñequito. Ya han visto los increíbles. Les puedo poner. ¡Qué lindo! Puedo poner Me también. gusta. La Next. tengo, muda. Puedo decir que Egna is next to my hand. Egna is on my hand. Egna is between my hands. Egna is under my hand. Egna is behind my hand. Egna is in front of my hand. Ok, like that. Y podemos seguir haciendo los ejercicios así. Lo que podemos hacer, que usualmente es lo que hago con mis estudiantes, es que eligen un objeto para la referencia. And you choose the object y alguien más dice las preposiciones del lugar. Y el objeto que ustedes tienen lo ponen así como esa persona va diciendo. Por ejemplo, si yo estoy dando los comandos y usted dice, usted tiene el objeto y dice, in front of. Next to. Under. Above. On. In. Behind. In front of. Y así a manera de ir practicando.
sea, alguien dice el comando y todos los demás seguimos el comando. Si alguien más tiene la opción de hacerlo y todos hacemos el comando. ¿Se comprende la actividad? Do we get the activity? Yes, Ok, recuerden, solo van a usar un objeto, sus manos de referencia y van a decir in front of, behind, next to, under y así sucesivamente según lo digan sus compañeros. Uno del comando, los demás hacemos el comando. Preferiblemente cámara encendida para este ejercicio, pero como para ir a las salas a veces les da problema la cámara, apáguenla para ir a las salas y una vez lleguen a la sala, encienden la cámara. Sí. Necesito personas que participen en ambas salas. Marco Antonio, ¿le llegó la invitación? Marco.
Hello, Hello, teacher. William. Welcome. ¿Me puede unir a la sala, teacher? ¿Y ya se había unido? No, es que me Ahorita. voy conectando porque Ah. venía tarde. It's Teacher, yo okay. me uní, pero me sacó. Vaya, ahorita veo cómo les ayudo a los dos. Vamos a ver aquí, sala 2. Sala. Veamos ahí. Ese fijáis ¿Cuál? atrás, el que está haciendo a Sally El primero. frente, in front In of, front. pero In ahí front de of. depende cómo se ve entonces, porque yo la veo su mano atrás o enfrente. No, behind Sí, atrás. Behind atrás. ajá, behind. O sea que el Pasadero. objeto tendría que estar atrás de su mano, porque su mano es la referencia y el objeto es el de la posición. Le voy a echar el café a Salia. Exactly. Ya no tiene. Ya no tiene leche. Está bonita la idea con cada una de las cosas. ¿Y Ana qué? ¿Y Ana? Hey. ¿El sujeto, Ana? ¿Cómo?
Kale con peine. O ¿Cómo? porque ¿Cómo? ¿Cómo? pronuncia ¿Cómo? con B labial. COMV. Perdón, COMD. Com. Come. Come. Thank you. Come. Empezamos. Okay, so remember que el objeto es el que va a cambiar las posiciones, la mano quedaba firme, ¿verdad? That's the thing. And now we're gonna do sentence. Saber qué idioma hablé. We're gonna make some sentences. Vamos a hacer unas oraciones. Ya quiere entrar a vacaciones aquí el inglés. Bye bye. Okay, so we're gonna make some sentences in this moment. And here we have a picture. And we have a cat. And we have a computer. This one we have a TV and a computer. But the things we have to do is this. So
In the number one says, where is the cat, right? Where is the cat? Now, I'm gonna answer with it is on the preposition of place, the computer, okay? So voy a tomar en relación. La computadora es el objeto estático, ¿verdad? Donde es, vamos a tomar como referencia. Y el gato es donde se va a encontrar el gato. So where is the cat? Where is the cat? So vamos a hacer y vamos a contestar todas estas oraciones. From 1 to 7. Déjeme ver si son 7 realmente. Yeah, 7. We're going to answer like this. Where is the cat? It is on the computer. Where is the cat in picture number 2? The cat is... Under the computer, ¿verdad? Por abajo, abajo de la computer. Under the computer. Excellent. So eso es lo que vamos a contestar. Pueden contestar it is, porque el cat, el sujeto, el pronoun del cat is it is, o pueden contestar, you can answer as well, the cat is under the computer. Okay. Y así vamos a responder las 7 que están acá. ¿Se entiende la actividad? Do we get the activity? Yep. It's the cat no computer. ¿Cómo? It's the cat no computer. The cat no computer. ¿Cómo? En eso tenía duda porque siempre va a ir computer, computer, computer. Correcto, lo que les explicaba es que la computer es el objeto estático. Me está preguntando dónde está el gato, no dónde está la computadora. ¿Sí? Yeah. Ok, excelente. Porque él me está preguntando la relación de dónde está el gato, ¿verdad? La computadora es el punto de referencia. Alison, veo su mano arriba, dígame. Miss, disculpe, pero en ese, en la 2, ¿por qué es? Under, no, no sería... La 5, porque en la 2 que no sería, ajá, below. Y en porque la 5 está abajo de. Y de sí, vaya. 3 o 4, en la 4 creo que. En la, no hay ninguna otra, está abajo. No, no, no. En la 4 está en medio del televisor. Ajá. Ajá, ahí tendría que ser esa onda. No, between es en medio. Between. Ajá. Between. Pero en la 2, ¿por qué es under? Disculpe. Porque es abajo de. Abajo de, under. Yes, o sea que se puede poner. Below es más cuando el objeto no está tocando el otro objeto. Y under es sí está tocando el otro, la superficie del otro objeto. Ok. So, I am below. The ceiling is below. Below. Ceiling y yo estamos below, right? Pero él, si está encima, es under, ¿ok? Está encima y ahí lo está aplastando claramente, así que es under. ¿Yes? Así como usted está encima de la silla, ¿verdad? Exactly. No, yo no estoy encima de la silla, estoy on the chair. The chair is under me. La silla sí está abajo de mí, ¿ok? Esto es como por debajo de. Pero yo estoy on. ¿Se acuerdan que los encima eran on? Incluso decíamos la motocicleta. También decíamos que si algo está, que no podemos ir in the motorcycle, sino que on porque vamos encima. ¿Se acuerdan de eso? Que dijimos que no podíamos, no sé si quiénes estaban conectados, pero dijimos que no podíamos ir en el tanque de la moto. Solo que fuera una mototaxi era in. Yes, okay, correct. Bueno, tomen un screenshot para que podamos seguir a practicar. Vamos a hacer las oraciones, vamos a contestarlo. Vaya, tiene que ser alguien con computadora quien va a compartir la pantalla. I think it's... Ok, excelente. Creo que ahí los mando en diferentes salas. Yeah, ok, let's go.
Teacher, Hello. tenemos una pregunta. ¿Que si lo vamos a mandar al grupo de WhatsApp o usted no se lo va a calificar acá? Ahorita se lo calificó. Okay. Deme un break. Just give me a second. Okay, teacher. ¡Ah! Lo borré, ¿verdad? No. ¿Qué? Espéreme, creo que lo puedo volver a poner. ¡No, hombre! ¡Ah! Por borrar algo que se había puesto ahí, se borró todo. No es justo. Bueno, solo por eso. Oh, bien. Solo por eso. Pero acá, ¿cuál había puesto? Acá que había puesto under, acá habían puesto ¿qué? En la In, tercera. ahí en la tercera, in. In, ¿y en la cuarta? Between. Between, ¿en la quinta? Behind. Behind, ¿en la sexta? Next. Next Next. to, ¿y en la seven? Near. Near. Bien, excelente. Vale, entonces sí, es un 10, es un 10. Don't worry. Oh. Thank you. Te le vaya a evitar la misa y ya creo que he entrado. Es que yo todavía me siento un poquito confundida porque yo recuerdo que ayer dijo que low era abajo, pero que si tocaba el objeto. Yo me recuerdo ayer, ¿verdad? No sé si yo estoy recordándome mal. Y que le enviamos, sí. No sé, o sea, ¿por qué lo del under? Ay, lo sacamos. Sorry, under es abajo de. ¿Ok? Under, vaya. Vamos a hacer pero una pero under cosita. Es abajo. Un segundo. Para traducírselo es literal. Okay. Under es abajo, ¿ok? Below es abajo también. Son sinónimos, ¿ok? Entonces no hay ninguna confusión en ese aspecto. Se puede utilizar below o se puede utilizar under, pero el más utilizado es under. Lo mismo es con near, ¿verdad? Near y close. Near y close, correcto. Near y close son lo mismo. Ajá, o sea, ahí depende ajá. del contexto que lo utilicen, pero near y close, near es cerca, close es cerca. Ok. Resuelvo ahí, son okay. Sinónimos. Son sinónimos, Alex. Está bien. Thank you very much. Explica lo mismo. Bien, excelente. Ya no lo manden al grupo porque ya lo califiqué aquí. Voy al siguiente grupo y para mientras pueden practicar lectura o practicar eso que han hecho, mientras yo reviso el siguiente. Está bien. Cenando. Teacher, se me borró, pero ya la había enviado, teacher. Y la está escuchando la ticha. Ahorita la reviso desde ahí. Es que me quedó solo la letra, no sé, las respuestas. En la 4 es the cat is between the computer and TV. Ok, yes. The computer. It's behind the computer. Porque ahí me están utilizando dos preposiciones de lugar. Miren, behind and in. Son dos in, cosas diferentes, correct. ¿verdad? Sí, yes. Solo es behind. Behind in the computer. No, solo behind. No, solo ajá, behind no, aquí the computer. Ajá. Ajá. The cat. Ok, las demás correctas. Las demás todas correctas. Excelente. Ah, sí, ese me fue lindo.
Hello. So you did a good practice. Y aclaramos la idea ahí que under y below son sinónimos, ¿verdad? Sinónimos. Por lo tanto, puede significar lo mismo, ¿no? No, para que no nos cause confusión ese tema, ¿verdad? So we are not confused about that topic. Now, I'm gonna go with the second attendance because it's time already. Let me check here. Dun, 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 dun. Okay, here we are. Alison Andrea Serrano Madrid. Present. Ana Geraldine Mena Álvarez. Present. Anderson Isaí Chávez Leiva. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Present. Augusto César Sánchez Enríquez. Present, teacher. Entré un poquito más tarde. Ok. Como 10 minutos. Ok. Azalia Melanie Portillo de Espinosa. Present. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Okay. Denis Fernando Flamenco Nolasco. I hear miss. Elmer Elías Melgar Enríquez. Gerson Isaí Mejía Bolaños. José David Cruz Campos. Marco Antonio Oviedo Martínez. I'm here, teacher. Mario Alexander Cardona Aldana. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Present. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Present, miss. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Tony Brandon Beltrán Conforme. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. William Ulises Aquino Grande. Creo que vi en el chat el present. Ok. Now, I'm gonna ask you, les voy a preguntar, y ustedes no lo van a escribir, solo me lo van a contestar así, verbally, like saying it, verbalmente, ok. So I'm gonna show you here, and I'm gonna choose a person, voy a elegir a alguien así al random. And number one and number two, ya las hicimos, vamos a empezar from number three. Let's see. Dennis, where is the cat in picture number three? Well, the cat is the computer. The cat is? Under the computer. ¿En la number three, en esa? Ah, sorry, number three. Okay, the cat the cat is in the computer. Excellent. Thank you, Dennis. Choose the next participant. Elíjame el siguiente. Choose the next participant. Okay. Alison Andrea. Okay. Thank you. Alison. De hecho, era la que iba a elegir primero. Así que Alison no se salvó. Okay. So, Alison, number four. Where is the cat? Number four. The cat is between the computer and TV. Excellent. Good job. Alison, who's the next participant? Okay. Marco Antonio. Okay, Marco Antonio. Marco Antonio, where is the cat in picture number six? No, wait, five. I mean five, yeah. Okay, number five. Where's the cat? Behind the computer. The cat is behind the computer. Thank you. Marco Antonio, choose the next participant. Elíjame el siguiente. Boy. Cindy Damaris. Okay, Cindy. In number six, where is the cat, Cindy? The cat is next to the computer. Excellent, thank you. Choose the next participant. Azalia. Okay, Azalia. Thank you, Cindy. Where is the cat in picture number seven, Azalia? De los que no participan, Cindy. Okay, Azalia.
Number seven. Cat is next. Permítame, teacher, con Milo. No, en el 7, en el 6 es next to. Pero en el 7 es. It's near. Near the computer. Okay, thank you. So the difference between these two is that this one is right next to, like a la par, ¿verdad? And this one is near. So serían las dos diferencias principales. También aclaramos que under and below son synonyms, así que significan lo mismo y no hay problema. Okay, we're going to continue here. Let me show you the next exercise we're going to do. Let me show you. Okay. We're going to have a conversation y luego les voy a explicar un poquito el uso de there is and there are. Okay. So this is the conversation we're going to practice. In this conversation, you can see here the word symbol is there, is, and there are. Ya un adelanto les digo que eso significa hay, hay de haber, hay de H-A-Y, H-A-Y, ¿verdad? No, hay de me duele ni allí. Hay que aprender español, ¿verdad? Digo antes de aprender inglés. Hay de haber. El there are se utiliza para haber de varias cosas, ¿sí? Plurals, y el there is se utiliza para singulars, ¿ok? Bien, y también para cosas que no se cuentan, pero ya lo vamos a ver. So I'm going to read this conversation for you. The first time I'm going to read it slow for pronunciation, and the second time I'm going to read it for intonation. Hello, can you help me? Where is the... Melbourne building. I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. Miren, unido. Know it. Know it. No, know it. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? Se puede decirse center o center. Okay, lo van a escuchar así. Pronunciaciones más avanzadas es como center. But you can say center. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. You can say bye-bye or bye-bye. It's both are correct. ¿Necesitan que repita una pronunciación? You need me to repeat a pronunciation? No? If... Yes, teacher. What? Yes. Dígame, ¿cuál? ¿Cuál necesitan? ¿Cuál palabra? Melbourne. ¿Cómo? Melbourne. Ese es un nombre propio, pero Melbourne. I think it's Melbourne. Sin pronunciar la E, ¿verdad? Al final solo sería la E. No. La mayoría de palabras, ya se van a dar cuenta ustedes, que la mayoría de palabras en inglés, la última E no se pronuncia. Miren aquí, are, here, else, there, la última E no se pronuncia, ¿ok? En todas, casi que en todas. Si va a tener una consonante. Strip. ¿Cómo? How do you say Main Street? Main Street. Main Street. Yeah,
Main Street. Recuerden que no decimos la C antes aquí, ¿verdad? No es Main Street, es Main Street. Casi unidito lo decimos con la anterior. Ok, voy con intonation y también les voy a mandar el audio después. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are 4 buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Let me send you the audio. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are 4 buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Okay, so we're gonna practice. Take a screenshot si pueden. Alguien lo manda. Excelente. Okay, vamos a ir a practicar. Ver cómo mando estos grupos, porque a veces hay participantes que no responden. Y pues no está bien eso, ¿verdad? Estamos bien en este grupo. Ese también está bien. A este participante lo voy a mandar acá. Yes. Ok, there we go. César.
me fui a escuchar el audio y no sé qué le toqué. Y me salí del grupo de la sala. Hello, Melissa, ¿qué nos pasó?
así que unido, vea. Entonces ellos dicen, a lot of training, a lot of training. Ajá, no, no digan a lot of, porque si bien, ellos los gringos le dicen a lot of. A lot of, okay. Okay. Pues, there are a lot of training center of the building between me. Building, I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Agir, Tom, Mitsu.
Okay, now we're gonna go here. Vamos a elegir un par de participantes porque como lo practicaron tanto, you practice a lot. You were like, teacher, estamos super ready. Aquí la pronunciación suya se va a quedar pachita. Y yo, claro que yes. Démosle a ver qué tal. Así que, of course, vamos a ver. Okay, let's see. We're gonna start with... Vamos a ver. Camaritas apagadas, la voy a buscar. Marco Antonio, and then Antonio Adalberto. Marco Antonio, you're gonna be Will, and Antonio Adalberto, oh, tengo dos Antonios participando. Antonio Adalberto, you're gonna con be... Con mi papá estuve yo, teacher. ¿Con ellos estuvo usted? Sí. Ok, yes. Ok, excelente. Vamos a ver cómo lo hacen. So we have here, Marco Antonio, you start. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I cannot. It isn't done. Down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers of the building between May and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay. Okay. Perfect, thank you very much. Hicieron muy buen trabajo. Thank you, thank you, thank you. Vamos a hacer un par de correcciones nada más. Just a couple of corrections. Not like, this is don't worry. Okay, aquí me repitieron el verbo do. So which one do you? Do you? Es una conexión la que se hace. Do you? Yeah. Un par de correcciones y mire todas las X. No, pues podría ser todo el texto. Es un par, realmente son un par. Aquí la K, cuando va a la parte de la N al inicio de una palabra, no se pronuncia, ¿okay? Como knife, cuchillo, no es knife, es knife. Y aquí no es know, es know, ¿okay? Know it. Y se pronuncia todo junto, know it. Down, on the left side, this is something, something. Yo sé que nos tienta decirlo como something, something, pero no, okay. No es tan pronunciado como Z. This is between, between. Y acá puedo hacer una sola conexión, King Street, King Street. Y esto sí está bien decir again, pero no lo pronuncian así. Dicen again, ok, again, ok. Let's choose some other participants. Bueno, saben que aquí le voy a dejar esta parte con estos participantes. Ahí, thank you a los dos Antonios que nos ayudaron. Thank you very much. And I'm going to explain the next topic. Porque el siguiente tema sí necesita un poquito de explicación y práctica. Y necesito saber si ustedes se van con el conocimiento adecuado del tema. Ok, vamos a hablar de there is y there are. Para hablar de cosas que existen. Basically, is to say hay de haber. El there is se utiliza, como pueden ver aquí, with singular nouns, cuando solo hay una cosa, singular nouns. El there are se utiliza con plural nouns, cuando hay dos o más cosas. Y there is también se puede utilizar con uncountable nouns. Pero antes de pasar a detalle a eso, quisiera que me digan ustedes, ¿cuáles son los uncountable nouns? Si saben, ¿cuáles son algunos uncountable nouns? El agua no es contable. The water, okay, water. La luz. Light, okay. Arena. La arena del mar. Sand. The rice. La arena. Rice, correct. Sand, sand es arena. Sand, okay. For example, beans, correct. What about the stars? Las estrellas del cielo. What about the stars? Sí, contable? Sí, son contables.
Okay. Sí, son contables. Porque yo sí veo tres estrellas en el cielo, digo, ¡ay! A saber cuántas estrellas hay en el cielo. Digo, hay tres estrellas. There are three stars. La clave para saber cuando algo es contable o incontable es que los incontables no tienen plurales. Por ejemplo, es agua, no aguas. ¿Sí? It's water, no waters. Now, agua solo cuando dicen en México, ¿verdad? Para advertir algo. Aguas, aguas. But that's it. Now, es muy importante. Exactly. Es muy importante, por ejemplo, con mucha gente me ha dado de ejemplo las hojas de los árboles. No, porque las hojas de los árboles son muchas. Yo no me voy a dar la tarea de contar una por una, tampoco los cabellos, ¿verdad? Pero yo sé, si me aparece un pelito en la sopa, yo digo, hay un pelito en la sopa. Uno, dos, tres, puedo contarlos. Puedo contar las hojas que caen también. Los incontables son los que necesitan una medida, una unidad de medida para contarse. Por ejemplo, el arroz, decíamos, no se le dice échele 3,000 granitos de arroz, right? Si le echa 3,001, se le arruinó la receta. Es una taza de arroz, dos de agua. And that's it, right? That's what we know. Taza, ¿ven? Ya utilicé una unidad de medida. Taza. Tazas, libras, litros, kilos, podemos utilizar el peso, podemos utilizar recipientes para medir cucharaditas. Exactly. Sal al gusto incluso. Entonces, no voy a decir, póngale 3 granitos de sal a la comida. Entonces, una pizca, ¿verdad? Cada quien sus deditos agarran diferente. Y, right, it's different. So, eso es importante porque eso lo vamos a decir con there is. Sugar también es un condo. So, vamos a decirlos con there is. Si yo digo, hay un poco de azúcar, digo, there is some sugar. There is some sugar. There is. Aunque es bastante lo que hay, no voy a decir there are. There are solo va a ser con aquellos objetos que se pueden contar. Como there are 5 fingers in my hand. There are 1, 2, 3, 4, 5 fingers. O there are 2 blue pens. Okay. There are 2 eyes in my face. So eso es un there are. Pero para las cosas que no se pueden contar, yo podría decir there is some water in this cup. There is some hand sanitizer. Uy, la marca Nova, by YouTube. There is some hand sanitizer in this recipient. Okay. So I can say things like that. Okay. Para las cosas que no se pueden contar. Pero vamos a explicarlo más a detalle. There is, y se menciona a la par, un singular noun. Un nombre que va en singular. There is a book on the desk. Hay un libro en el escritorio. On the desk, ¿verdad? There are, si veo más de un libro ahí, no sé cuántos son, pero yo digo there are books on the desk. Hay libros en el escritorio. Yo esto lo podría ocupar también con números. There are 2 books, there are 3 books, y aquí pongo el número. There are 4 books, o there are some books. Déjenme aquí. Some. Some significa algunos. Algunos, algunas. Okay. Like that. Now, aquí con los incontables también puedo utilizar some porque también puede, en este caso, puede significar un poco de. There is some milk in the fridge. Hay un poco de leche en la refri. Okay. There is some milk in the fridge. Un poco de. Okay. Now, para hacer los negativos, vamos a utilizar la abreviación, the abbreviation between this, the verb be and not, del verbo to be y el not. There isn't, plus a singular noun. There isn't a pen on the table. No hay un lapicero en la mesa. There isn't a pen on the table. Then I have, there aren't any pens here. Hay ningún lapicero aquí. Any lo vamos a utilizar tanto en negativas como en preguntas. Ya se los voy a explicar. En negativa significa any, like ninguno o ninguna. Y en preguntas va a significar alguno, algún. ¿Ok? Para que lo sepan en pregunta, any. Ok.
There aren't any pens here. No hay ningún lapicero aquí. No hay ningún lapicero aquí. There isn't any juice in the fridge. No hay nada. Any es para negar. Tómenlo así, es para negar. No hay nada de jugo en la refri. Ahora, para hacer preguntas, va a cambiar. Ya no voy a decir there is, there isn't, sino que el verbo to be va a pasar primero en la pregunta y el there va a pasar después, ¿ok? So, por ejemplo, acá dice, is there a cat on the chair? ¿Hay un gato en la silla? ¿O are there cats on the sofa? ¿Hay algún gato en el sofá? Aunque esta de aquí también la podría colocar con any. Are there any cats on the sofa? ¿Ok? El any lo voy a utilizar con los plurales y con los incontables. ¿Ok? El any. Vamos a hacer una flechita. Any va a ir con los plural nouns. Y any va a ir con los uncountables. ¿Ok? Like that. Ok, perfect. Si pueden hacer un screenshot de eso para seguir explicando. Sí. Ok. So, we're gonna continue. Déjenme saber que veo que hay un micrófono abierto por acá. Se lo apagaron. Ok. I'm gonna show you some examples. Teacher. Diga. Any solamente era para cosas contables, ¿verdad? En el que se iba a utilizar. Incontables. No. Any se utiliza para cosas... Para negativos, vaya. Any se utiliza para negativos, contable, perdón, plurales e incontables. ¿Okay? Plurales e incontables. Any. En negativos. Y para preguntas también de plurales y uncountables. Ah, ok. Para los singulares, no. Ok. Y some se utiliza también para los countables plurales y los uncountables. Vamos a hacer bloques. Voy a hacer uno con there is a book on the table. La misma oración en negativo. There isn't a book. Sigo lo mismo, la misma estructura. A book. Solo voy a agregar not. There isn't a book on the table. Y para hacerlo pregunta, vimos ahí, vean acá, ponen atención. Para hacerlo pregunta, pongo el verbo to be primero. Is there a book on the table? ¿Ok? Now, estos son singulars. Vamos a hacer, vamos a ponerlos aquí arriba. Singulars. Vamos ahora con los plurals. There are. Puedo utilizar un número o un some. There are some students in the class. Ese es el afirmativo. There are some students in the class. Para el negativo va a ser lo mismo. Solo voy a poner there aren't. ¿Y qué va a pasar con some? Ya no es some. ¿Cuál íbamos a utilizar para negativos? Any. Any, correct. Any. There aren't any students in the class. Y en pregunta también puedo poner solo are there students in the class. Puedo ponerlo solito, pero también puedo ponerlo con any. Are there any students in the class? Para, tenemos también los uncountables. Vamos a hacer eso ahorita. Are
uncountables. Y vamos a poner aquí. No se puede contar. There is some water in the cup. Hay un poco de agua en la taza. There. Oh, teacher, puso con. Yeah, dumb. Some. There is some water in the cup. Aquí va a ser casi lo mismo, solo que voy a poner. Sorry, solo que voy a poner el negativo. There isn't. Y luego, ¿cuál íbamos a utilizar para los uncountables? Any. There isn't any water in the cup. Question, is there any water in the cup? No se me vayan a estar confundiendo ni estar sacando cosas de contexto, así con esta misma estructura, ¿ok? There isn't, is there, así. Van a ser ustedes en las salas de grupos exactamente iguales las oraciones, solo van a cambiar los contextos, ¿ok? Los complementos. Tres bloques. So we're going to make 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sentences. That's what we're going to do. 9 oraciones. ¿Ok? Pueden tomar un screenshot, una foto, para que puedan mandarlos a practicar. Le doy ahí un minutito o dos para que hagan eso. Y... ok. We're going to make sentences. Remember, that's the activity right now. To make sentences. Let me see. Yeah, okay, we're good. Unámonos ahí, please.
In the sugar bowl. Así sugar escribe bowl. Sugar bowl. Ajá, sí. Así como está ahí. Sí, así como está, así como está ahí en letra azul. Ah, sí, ok, sí. Gracias. Sugar bowl. Vale, ahora. There are some animals in the zoo. Ajá, correcto. In the zoo. In el zoológico. In the zoo. In the zoo. Thank you, Miss. You're welcome. Que se dice Esmeralda. Ok, so logré completar las, bueno, revisar las preguntas o las sentences del group 3. A los demás grupos ya no logré revisarlas, pero ya es hora, it's time to go. So I'm just going to check the attendance here. Yo sé que tienen que ir a mimir, it's late. Anderson is not connected. Elmer. Erson, José, Mario Alexander, Oscar, Tony Brandon, en Vicente Antonio. Los demás todos asistencia. Okay, that will be it. Nos vemos tomorrow. It's Friday. No. Sí, tomorrow is no tomorrow. Ya ni me acuerdo qué día es, you guys. Okay, tomorrow is Friday, and we only have four classes, Friday and Monday, okay? Para mañana es Sunday. Para mañana necesito todas las plataformas completas, ¿verdad? Todas las tareas de la plataforma completa. Así que las personas que no han trabajado, les suplico, por favor, que podamos trabajar para poder enviar el reporte al INSAFORP, okay? Have a good night. Sí, por favor. Bye bye. Everybody. Teacher. Yeah. Tengo una pregunta con respecto a la inscripción. Dígame. Fíjese que yo hablé a las oficinas de recursos humanos de la empresa, ¿verdad?
Pero me preguntaron de que con quién estaba en cuestión de lo de inglés. Bueno, yo le dije en Coins for, pero me preguntaron como que, no sé, y creo que me confundí un poco. No ¿Con sé qué si... academia? Ajá, exacto. ¿Con inglés corporativo? Solo así les digo. Sí, inglés corporativo. Ahí aparece, mire, la que aparece en mi cámara. Inglés corporativo by Regal International. Ah, ok, entonces voy a estar llamando mañana para que me inscriban, entonces. Sí, dígales que con ellos está, que con, en su empresa le preguntaron, ¿verdad? Sí, sí. Vaya, entonces dígales sí, que con Regal International, inglés corporativo, diga. Ok, teacher. Ok. Gracias. Ok, bye. Good night, bye. Good night, bye bye.